Vean qué chingo. Dios mío, se llama increíble. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être une missile. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Fly Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly back. Vean qué lindo, es hermoso, precioso. Ok, tengo miedo. Acabamos de comer y es que me vomito. No puede ser. Bueno, tiene esto. Así que no voy a poder grabar porque ya dijeron que tenemos que guardar los celulares hasta los lentes. Me tengo que quitar así. Tiene que ser esa atracción. Ay, Dios. La moto. Entramos a otra que tiene restricción de altura. Eso no había pasado antes, así que puede ser. Por cierto, esa de los Avengers. Dios mío. Acá es. Dios. Mi cabeza hizo como. Oigan, ya nos subimos, no me dejaron grabar obviamente porque te suben hasta allá y te botan en un ascensor. El vacío que se siente es horrible, o sea, uno siente como ya va a morir de verdad, es un vacío súper feo, pero muy chimba, muy chimba. Nos vamos a montar en la atracción de la montaña rusa, lo que sea, la tortuga. Y hicimos literalmente, hicimos literalmente como una hora de fila, así que espero que sea súper increíble. Porque en serio, hicimos una hora y no puedo grabar, lastimosamente, pero pues, nada. Vean, obviamente yo no pude grabar, pero algo así era como salíamos. Y aparte, mi mami y yo estábamos aquí, o sea, en la parte de atrás, nos tocó ver todo, uy, no, eso fue, Dios mío, si vienen aquí. No me mareé mucho porque. Vean qué chévere el sombrero de Mickey. Ahí está Peter. Está hermoso. Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Vamos a ver si nota también el celular. A ver. Ernie Need, ¿ah? Sí, sí. Mira para allá, vamos. ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Por qué lo ponen flash? ¿Qué putas? ¡Qué chimba! Esto es como lo de Cars, pero la atracción de Cars es de girar, entonces no me voy a montar ni por el p***, así que me vomito. Bueno, esto es como el mundo de Toy Story. Allá es como si fuera lo de los soldaditos, te suben y te tiran. Eso es como de Hot Wheels. Como si fuera la habitación de Andy. Eso es como un coso de esas de las piezas de Hot Wheels. Pero es como un barco pirata, pues. Literal, es como la atracción esa que tenemos nosotros en Colombia, el barco pirata. Solamente que pues eso es como si fuera un carro de Hot Wheels. Mira Rex. Vean, el que le digo a los soldados está por allá, es una chimba. Véanlo. Es como si fueran los paracaídas de los soldados. Entonces lo sueltan y lo vuelven a subir y así. Y ese fue el maldito del ascensor. De Slinky, es que llama él. Vean. Pues no lo vamos a montar porque literalmente va a dar vueltas y ya. Es como para bebés, pero uy, no. Qué mareo, pero está bonito. Vamos a entrar al de Ratatouille. 10 minutos de fila, bueno. Uy, gusto. No sé cómo se pronuncia, pero. Es como si estuviéramos en el techo como las ratas. Ay. Vean cómo simulan el cielo, cómo simulan las nubes, por allá hay estrellitas. Qué putas, qué chimba. God. God. Bueno, ustedes no ven porque tengo lentes. Pero ahí está el muñequito volando y para que yo lo tuviera encima por los lentes. God. No, oh, no van a pisar. Esta parte es una chimba, son como salchichas y todo, todo lo de la madera gigante. God. Y los sonidos de las ratas comiendo. Una chimba que huele a comida. Voy a poner los lentes. Ay, no, echaron todo el corcho. Sí, sí.
Vean. Un tour por todo. ¿Cómo es que llama? Rayar Springs. Sí, ¿no? Sí, Rayar Springs. No. Oh, qué chimba. Y el camión de Dinoco. No. El terremoto. Ay. Lo bañamos. Ay, sí. Ay, se va a caer eso. Mierda. Le huele a quemado, o sea, dan el olor y todo, huele a quemado el coso este. Y como lo como arapados de ahorita, putas. Durante. Y vea la Torre Eiffel en chatarra. Ay, qué bonito. Ay, full. Qué bonito. Y el drogadicto. So great. We can all experience this together. Paetazas. Vean esta. Oh, no. Yo quiero, pero no me caben en la maleta. Es más, me estoy arriesgando a llevar cositas, pero no me caben en la maleta. Mi maleta tiene ya muchas cosas. Probamos de esto, que no sabíamos qué eran, y vamos a probarlos porque se ven buenos. Aparte, yo creo que ya los había visto en algún lugar, no sé, pero los había visto. No sé qué es. Pues son muy ricos. Son como más melos. Están demasiado deliciosos. Las 8 de la noche. Vean qué hermoso se ve el cielo. No, me encanta nuestro último día en Disney. Y buff, qué precioso todo. Vean cómo está de bonito, Dios mío. Ya, ahora sí, se acabó oficialmente los dos días que pues compré para Walt Disney, para Disney París. Y la verdad, un 10 de 10, sinceramente sí, deberían venir, me encantó. Está súper hermoso todo, precioso. Mi mami también lo disfrutó, así que no, se murió en toda la atracción. Yo también me murió en todas las atracciones, pero igualmente lo disfrutamos, estuvo muy chimbo, la verdad, todo. O sea, nada más vean, es que nada más yo siento que con ver la vista como que vale la pena venir, sinceramente. Y no he visto la Torre Eiffel, ya llevo dos días en París y no he visto la Torre Eiffel. Creo que la vamos a ir a ver mañana, pues vamos a ver mañana como a caminar por ahí, a ver todo por ahí. Y pues mañana la veremos, pero pues, o sea, yo creo que con esto ya yo quedo contenta y feliz de la vida, la verdad. El de pues Walt Disney fue cortico porque pues la verdad había muchas atracciones en las que tocaba agarrar si no dejaba como que grabar ni nada. Entonces pues por eso es cortico, pero igual estuvo muy bueno. Y espero que me disculpen de grabar poquito con esta vista tan espectacular. Así que chao, les amo y gracias por ver. Adiós, besos. Bueno, vamos a probar una dona de aquí del parque que se ve deliciosa y desde rato la queremos probar. No tenía nada. Ay, tiene chocolate y ahí no tenía nada. No, por este lado. Tampoco. Es una dona, literal. Sí.